Los chicos malos de la cuadra se enfrentaron al machete de mi abuelo. Esto me pasó cuando yo tenía como 10 añitos. Eran vacaciones, así que mis papás nos dejaban a mi hermanito y a mí, en casa de mis abuelos para irse a trabajar. Y a mí me gustaba salir a la calle a jugar y andar en bici. Entonces, me empecé a juntar con unos chicos de por ahí. Hola, soy Mario, ¿y ustedes? Pero a mis abuelitos no les agradó mucho la idea. Adiós, Amix. No quiero que te andes juntando con esos mocosos. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué no? Esos muchachos son unos vagos y no son buenas compañías para ti. Ni siquiera los conoces, son mis amigos. Arruinas mi vida, abuelita, te odio. Me valió gorro y yo me seguía saliendo a pasar la bomba con mis amigos del barrio. Ahí, ya. ¿Sabes qué, Mario? Haz lo que quieras, eres igualito que tu mamá, igual de tercos los dos. Pero luego no vayas a andar llorando, ¿eh? Sobre aviso no hay engaño. Y mis abuelitos tuvieron que soportar, porque incluso los empecé a llevar de invitados a la casa. No están en su casa, pero pásenle. Los invitaba a comer y todo, y ya no les quedaba de otra más que recibirnos. Aprovechados, que diga, provecho muchachos. Pero eso sí, cada vez que llegaba con ellos, mis abuelos cerraban las puertas de la casa con llaves para que no se fueran a robar algo. No es que desconfíe, muchachos, pero no vaya a ser verdad. Ya te dije que el Owen, el Kevin y el Brian no son rateros, abuelito. Ay, hijo. Pasó el tiempo, y yo les agarré mucha confianza a mis amigos, a mis hermanos, a mis panas pues. Entonces se me ocurrió presentarles mi juguete favorito, un poderosísimo PSP, porque vi que les gustaba mucho. Quédenselo unas semanas y luego voy por él, o no, o nada, jeje. ¿Es en serio? Si somos amigos, ¿verdad? Pasaron como 3 semanas, y yo ya estaba que me moría del aburrimiento en la casa, entonces fui a buscarlo para pedirles mi juguete de regreso. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, les quería pedir mi PSP, porfa. ¿Qué cosa? Mi PSP, ¿se acuerdan? Que les presté hace como 3 semanas, cuando estábamos con mis abuelos. Porque es su juego favorito, ¿no? ¿Cuánto nos darán por él? ¿Y Mario? X, y se va a acordar. Ah, sí sí, el PSP. Los empecé a notar muy extraños. Solo se veían entre ellos y se reían. Oye, pero si ya se lo dimos, ¿no? Sí, ya se lo habíamos regresado. No manches, claro que no. ¿Nos estás diciendo mentirosos entonces? No, no creo, de verdad. Me fui de ahí con las manos vacías. No podía creer que mis grandes amigos me hubieran traicionado de esa forma. Llegué a casa con mis abuelitos y me encerré en mi cuarto, y por supuesto, no les dije nada. Mis papás me van a matar cuando se enteren. No tenía ni un mes con él. Mamá, papá, ¿me lo compran? No creo, hijo, está muy caro. Y el día de mi cumpleaños, me dieron la sorpresa. Bueno, te lo juntamos con tu regalo de Navidad, ¿eh? Cuídalo mucho, campeón. Días después, me salí a jugar a la calle, pero esta vez, con mi hermanito menor y con un primo que también vivía por ahí. ¿Es en serio que no te regresaron el PSP? Mis abuelos tenían razón, maldita sea. No me sorprende, el tonto de Kevin y sus hermanos son unos asnos y vale pura verdura. En eso vi de reojo a Owen, ¿qué pasó? Y se nos quedó viendo feo. ¿Me habrá escuchado? No creo. Nosotros lo ignoramos y seguimos jugando como si nada, cuando de repente, aparecen los 3 rufianes. Hey, tú, ¿qué andas diciendo de nosotros? ¿Qué valemos qué cosa? No, nada nada. No teníamos mucha oportunidad contra ellos. Owen era de nuestra edad, pero Kevin y Brian eran mayores que nosotros. Ah, bueno, ya no ande de hablador pues. Se fueron y ahí quedó el problema, hasta que a mí se me ocurrió decir en voz alta. Pues yo, al Owen, si me lo madreaba, si no trajera a sus 2 hermanos de guardaespaldas. Ja ja ja, sí. Pensé que ya se había ido, pero en eso, a mi primo se le puso la cara pálida. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? La verdad, solo lo había dicho por presumir, ni siquiera sabía pelear. Así que me partes mi madre si no están mis hermanos. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Estaba a punto de decirle que no era cierto y pedir piedad por mi vida, pero en eso, me di cuenta que mi hermanito menor estaba viéndome con una cara de admiración que no podía decepcionar. Pues sí, así como viste, ¿cómo la ves? Todos se me quedaron viendo con cara de WTF. Mario se volvió loco. Hasta el Owen se sorprendió, la verdad. Mientras, yo por dentro. Ayudar. Y sin darme cuenta, ya se había armado una bolita alrededor de nosotros para que nos agarráramos a golpes. Pelea, pelea, pelea. Y ni te preocupes por nosotros, que no nos vamos a meter a la pelea, a ver si es cierto que muy chico. Pelea, pelea, pelea. Todos los gritos hicieron que me emocionara, y me decía a mí mismo, Mario, rompele su madre, acuérdate que se quedó con tu PSP y te miraron, de ti se burlaron. Sentí el poder y me animé a lanzar el primer golpe a la cara de Owen. Hasta aquí llegaste, hijo de tu fruta madre. Todo lo contrario.
No sé cómo, pero el Owen esquivó mi golpe como si lo viera en cámara lenta. ¿Qué? Me acomodó un santo madrazo en el ojo. Nunca me habían pegado en la cara y no soporté. Ya. Espera, me rindo. Para eso me gustabas. Mi primo saltó para defenderme. Pero solo consiguió llevarse una golpiza. Los dos terminamos con ojos morados y moretones por todos lados. Y no quiero volver a verlos por aquí, ¿entendido? Owen y sus hermanos se seguían burlando de nosotros desde el otro lado de la calle. Ay, te dolió. Corre con tu abuelita. Y mira lo que tengo. Y como se imaginarán, de regreso a casa de mis abuelitos, fue otro drama. Mario, ¿qué te pasó? Nada, abue, estoy bien. Les tuve que contar todo a mis abuelos. Es que también tú, ¿cómo se te ocurre, Mario? Se te está dice y dice que esos serán unos delincuentes si no haces caso, hijo. Ah, pero de esto me encargo yo. ¿A dónde vas, abuelo? No conformes con habernos golpeado a mi primo y a mí, los tres maleantes fueron a buscarme más tarde ese mismo día a casa de mis abuelos. Mario, sal, tenemos un problema pendiente contigo. Ya basta, ¿qué más quieren estos culeros? Devuélvenos nuestras cañas de pescar. Ni crean que eran cañas de verdad, eran unos palos con un hilo amarrado. Ya no me acordaba que aquí las habían dejado. Ya chiste, por fin obtendré mi venganza, no les voy a devolver ni p***es. Sal, Mario. Pero igual seguía muerto de miedo, así que solo me encerré en mi cuarto y no dije nada. Pues ¿quién hace tanto escándalo? Mi abuelita escuchó todo el alboroto que Owen, Brian y Kevin estaban haciendo en la entrada de la casa. No, abuelita, son ellos, no salgas. Pero doña chica, claro que salió a hacerla de emoción. ¿Qué quieren? Aquí no hay nada para ustedes, vámonos. A chingar a su madre. No queremos problemas, señora. Solo queremos que Mario nos devuelva nuestras cañas de pescar. Aquí están, abue, déjame se las doy para que ya se vayan. Dame eso y métete. No les va a devolver ni m***es, c***es hijos de la chica. Devuélvanle su juguete a mi nieto. Yo temía por la vida de mis abuelos. Usted cállese, vieja rancia, ni nos conoce. Sí, sí los conozco, fíjate. Son una bola de vagos malvivientes igualitos a su papá, por eso los dejó. Abuelita, no. Obviamente, Owen, Kevin y Brian se enojaron, y yo empecé a imaginar lo peor. ¿Qué le iba a decir a mi mamá cuando fuera a recogerme? Ma, me quitaron mi PSP, me golpearon, me humillaron, de mí se burlaron y además golpearon a mis abuelitos. Mario, ¿qué has hecho? Pero en eso, mi abuelo salió de la nada al rescate. Sacó un machete, yo no sé de dónde, y empezó a perseguir a los tres maleantes por toda la cuadra. Corran. Está loco el anciano. A la ching, hijos de su madre, ahora sí van a ver. Mis abuelitos son la mera ley. Y usted, muchacho canijo, te dejas de estar juntando con esa gente. Sí, abuelita, perdón. Y mi abuelito no solo los corrió a machetazos, sino que al regresar, me tuvo la mejor sorpresa. Aquí tienes tu juguete, hijo. Ya no lo andes prestando. Y otra cosa más. ¿Qué? No le vayas a decir nada a tu mamá, ¿eh?